ça te désolé. Bonjour. ¿Por qué se salió de juego en serio? ¿Por qué se acaba de salir? Nitro Game. No, pero en serio, otra vez va a seguir. No. Entenderá a lo mejor, no me digan. ¿Y qué control está apagado? A ver si pasa este pedacito. Este pedacito. Me va a hacer un lío. Vendrá yo la escopeta, sí. Lo que no tengo yo es. Munición de va. Ok, vamos a ver si lo puedo pasar. Vamos a no sé si, porque lo quiero pasar de acá. Pero cada vez. En serio, ya me quedé sin nada, man. Sin nada me quedé. Espero que no van a irse a más. No sé lo que me va a pasar, que yo lo dejé porque habían demasiado. Un toro cansado. No, no me dan nada.
Ve al puesto, qué sé yo, ve al puesto de observación de Miro. Espero que aquí me den vaina, porque no tengo. Déjame ver de este lado. No tengo nada. Distinguir dónde Otro habían estado lee. la isla y la cabaña. Podía haber una luz cerca. Debía de ser un barco. Yo tengo como que. Estaba cerca. Tenía que llegar cuanto antes. Temía lo que me encontraría. Va cerca, pero yo estoy. Estoy aquí. Ya voy. No, aparte. Lo siento. No, por favor, señora. El jefe no sabía con quién se las veía. Yo tampoco. Lo juro, no lo sabía. No tenemos a su mujer. No sabemos dónde está. Probablemente se ahogara. Le dijimos que la teníamos para que colaborase, para que escribiera para nosotros. Por favor, no. Lo siento, por favor. Esto me sale como que no es una persona, sino no tiene que ser como una sombra. Espero que no me salga nada aquí, que no tengo nada como que contrarrestar. ¿Sabes si es malo? Damos. Episodio tercero. Anteriormente en Alan Wake. Soy un fugitivo. Sheriff, Wake está corriendo, voy tras él. ¿Me dice en serio que ese escritor acaba de cargarse a mis ayudantes? Un thriller en teoría escrito por mí se hace real. El género de la historia parece estar cambiando hacia el género de terror. Dijeron que Alice había sido secuestrada. Era mentira. No tenemos a su mujer. ¡No sabemos dónde está! Antes de ir a por mí, la presencia oscura devoró al presunto secuestrador. Alan, mi amor, solo era una pesadilla. ¿Alice? Toma, Alan. ¿Harman? Me he caído. He tenido que administrar un sedante. No te resistas. Has pasado por una mala experiencia. ¿Qué? Ahora, lo importante es que estés completamente tranquilo. No queremos que sufras otro episodio. Llevas un tiempo aquí, internado en mi magnífica clínica. El trauma de la muerte de tu mujer te ha descontrolado la mente. No, usted miente. Padeces diversos síntomas de esquizofrenia indiferenciada. Cabrón. No pasa nada. Mataré. Tienes que dejarte llevar.
atontado. Gritaba. El arma me había inyectado, me estaba adormeciendo. Parecía como si todo le estuviera pasando a otro, como si lo viera en la televisión. No podía pensar ni concentrarme. La puerta estaba cerrada. Estaba prisionero. Yo ni le di a la puerta, pero bueno. ¿Qué es esto? Buenas tardes, Alan. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Más tranquilo? Sí. Veo que se ha traído a su gorila amaestrado, así que estoy tranquilo. Capto el mensaje. A su gorila amaestrado. Muy bien. Ese es el espíritu. Estás siendo muy valiente, Alan. Entiendo que estés confuso. Me inquietaría más si no sospecharas de mí. No te culpo. Muy amable. ¿Por qué no me acompañas? Te volveré a enseñar la clínica y repasaremos todo aquello que hayas olvidado. ¿Te apetece pasear un poco y tomar el aire? ¿Sí? Te sentará bien. No, entonces vamos a ver si... Este pasillo es para los pacientes. La mayoría no está ahora. Jack los llevó a una excursión de pesca, excepto a aquellos especialmente sensibles. Claro está. Aquí, en la clínica de Cauldron Lake, fomentamos la creatividad como parte del proceso de recuperación. Mi especialidad es tratar a artistas. No lo dudo. Espléndido, Alan. Sinceramente, creo que podemos controlar esto si trabajamos en equipo. Por aquí, Alan. Vamos a ver. Alan, tras mis experiencias contigo, sé que después de uno de tus brotes tengo que ir al meollo del problema rápidamente. Así que seré directo. Alice está muerta. No. Estarás en un estado muy vulnerable hasta que lo asumas y lo aceptes. Alice se ahogó y no pudiste afrontarlo. Sufres alucinaciones, delirios paranoides, procesos mentales atípicos, una obsesión con la luz y la oscuridad. Crees que todo gira a tu alrededor, alrededor de tus pensamientos y tus sueños. Déjame ver una vaina primero. No puedo hacer nada, Dios mío, dame. Tu mente ha creado un complejo mundo de fantasía en el que tus narraciones afectan a la realidad. Ella ha sido raptada y las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas intentan detenerte. Por aquí, Alan. No estaba preparado para otra inyección, así que le seguí el juego. Seguro que mentía, pero debido al sedante que me había inyectado, tenía que luchar para no creerlo. Todo está en tu mente. Lo has ido creando en tu imaginación. Aparte del trágico accidente de tu esposa, no ha muerto nadie más. Tus delirios son una manifestación de tu subconsciente que intenta protegerte de una realidad demasiado dolorosa. Salvo que luchemos contra ella, esa fantasía regresará. Sé que tu instinto te lleva a resistirte, pero piénsalo.
¿Acaso esto no tiene mucho más sentido que esa delirante conspiración sobrenatural que has creado en tu mente? Alan, los dos sabemos que eres escéptico por naturaleza. Podemos explicarlo todo de forma lógica. A ver, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Mira, que yo lo sigo, así que doctor. Nunca me canso de estas vistas. Muy evocadoras, ¿no crees? Coldron Lake se extendía bajo nosotros. En la otra orilla del lago se alzaba Mirror Peak. Creí intuir el lugar donde estaba Divers Isle cuando llegué con Alice. Allí no había ahora más que olas. Parece que va a haber tormenta. Curioso. No recuerdo que comentaran nada al respecto en el pronóstico del tiempo. Bueno, da igual. Por aquí, sígueme. Todo esto son buenas noticias. Ahora tenemos el control. Cada vez que sufres una recaída, te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación. No me sorprende con tu profesión. Al fin y al cabo, la imaginación es tu herramienta de trabajo. Después de todas tus pesadillas, esto debería ser un inmenso alivio para ti. ¿Y no es así? ¿A qué lo atribuyes? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás? Es natural que me consideres un enemigo. Es parte de la enfermedad. Le dejé hablar. Al fin y al cabo, era obvio que a Harman le encantaba oír su propia voz. Sus palabras se repetían en mi cabeza. Pero no puedo lograrlo. Me clavé las uñas en las palmas para seguir concentrado. Cuando lo aceptes, podremos comenzar el viaje hacia tu recuperación. A ver qué tal. Vamos ya, vamos. ¿Dónde cogió este hombre? Se está haciendo como de noche. Se está haciendo de noche, gente. Digo, no hay nadie. No hay nadie viéndome. No hay nadie. Vamos a ver si por aquí. ¿Va a abrir esta puerta? ¿Qué pasa? ¿Quién quiere creer que estamos locos y no estamos locos nada? El que nos quiere volver loco es él. Él, pero él lo va a mover la realidad. De que quiere ponerlo loco es él. Oye, no lo veo loco aquí. Por aquí se entra al ala de oficinas. Es solo para personal. La primera vez que viniste, te impresionaron mis trofeos. Me encanta la caza. El aire libre. El hombre contra la naturaleza. Es maravilloso. Es bastante increíble, ¿sí? Soy una pesadilla. Deberías temerme. No te conviene toparte conmigo de noche, eso seguro. Por Emerson, el señor Wake ya está bastante confuso. De noche. Que desapareciese para no sentir miedo, pero no puedes decidir tus sueños ni cuándo tenerlos. Emerson. Vale, vale. Perdón. Ese es Emerson. Me alegra decir que estamos progresando. En Trabaja con... Ok. ¡Golpe con el codo! Su basura, por supuesto. Pero sí que conlleva los un pequeño esfuerzo en la cabeza. Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos. ¿En serio? Ta-ta-ra-ta-ta, se cayó. Dígame. Ah, no. Visto que en tu cuarto hay una máquina de escribir.
Has estado escribiendo como parte de la terapia. Cuando te sientas preparado, deberías continuar. Mi reuma me está matando. Se acerca una tormenta. ¡Menuda tormenta! Menuda. Espero que borre este sitio de la faz de la Tierra. Estos son los hermanos Anderson, Odín y Thor. Odín y Thor. Montaron un... ¿cómo decirlo? Un grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba All Gods of Asgard. Hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos. Cuando el grupo se separó, vinieron aquí a una granja. Están en un estado avanzado de demencia. Los cuidamos muy bien, con mucho amor y todo eso. No podemos hacer gran cosa. Me temo que el modo de vida rockero ha dejado su huella. No es aceptable. Siento tener que dejarte por ahora, Alan. La electricidad ha estado haciendo cosas raras. Será mejor que vaya a ver. Pero volveré. Mientras tanto, cuando quieras, vuelve a tu cuarto e intenta concentrarte. Escribir te hará bien. ¿No crees? Me gustaría machacarle la cabeza con un martillo. ¡Oh! Y a él le encantaría arrancarnos nuestros secretos, pero no se entera. Está demasiado cuerdo. No como nosotros, chaval. ¡Sí! Esta charla es condición indispensable, muchacho. ¿Quién si no podría entender un mundo como este? Hay que estar loco para poder entender la locura. Es lo más cuerdo que he oído nunca. Sí. Razón no te falta, Tom. Nos gusta, ¿verdad, hermano? Tiene que ver la granja. La granja Anderson. ¡Valhalla! Lo escribimos todo por si se nos olvidaba. Un cursillo básico. Todo lo que debes saber para poner tu mente en orden. Tienes que encontrar el mensaje. Toma, chaval, es para ti. A mí me daba sarpullido, pero lo protegí de esos cabrones. Mi mente volvía a despejarse o, según Harman, volvía a hundirme en mi fantasía. Estaba convencido de que me mentía acerca de todo. Locos o no, los Anderson parecían más cuerdos. ¡Tom! ¿Tienes algo para el gandate? Sí, no. Lo siento, muchachos. Tenemos una reserva especial en la granja. Nuestra propia fórmula. Ingredientes locales. Medicina. Te aclara la cabeza. Te hace recordar. Es como la luz de la luna para el cerebro. ¡Oh! Acabo de ver esas coderas de cuero que llevas. No es que sean muy rockeras. Tom está fuera de sus cabales. Baba Yaga también lo... Voy a mi habitación. La tormenta puede hacer que quien ya sabe se inquiete. Vale, el doctor me ha dicho que vigile a Wade. Las puertas estaban cerradas. Harman y los enfermeros tenían llaves, pero no había forma de echarles el guante. Hey, Wade, ¿por qué no complaces al doctor Harman y pruebas a escribir algo? La máquina está en tu cuarto. Ve por esas escaleras para llegar a tu cuarto. Algo no está bien. No soy yo mismo. Cuesta pensar. Hay una sombra. Harman dijo que la corriente había estado fallando. Tal vez por eso había un generador y una luz de obra en el balcón. El generador no estaba en marcha. No había llave. Mi editora es real. Hoy la he vuelto a ver. No es humana. Es una presencia oscura oculta tras la careta de la anciana. Estaba cubierta en sombras. Hay un agujero en su pecho donde debería estar su corazón. He cometido un terrible error. Creo que no estoy más cerca de salvar a Alice. Me ha estado mintiendo, usándome para conseguir la historia que quiere. Y la historia se hará realidad. Las cuatro al ir a la cama. Y eso me convierte en la pesadilla más temible de todas. Harman quería que escribiese. Sabía que no podría, pero pensé que debería seguirle el juego.
Era lo único que podía hacer con Birch vigilándome como un halcón. Esto no veo todo eso. Mira el juego de así que otro hiciste. Pero este no parece, parece a Alan Wake. El Night Spring. Wey, aquí está la habitación mía. Para alguna razón. El fulgor del folio blanco me hacía daño a los ojos. Las manos comenzaron a temblarme sin control. Quédate aquí. Voy a ver qué pasa. Tú sigue con lo tuyo. No pares. Y tranquilo, ¿vale? No entendía qué era aquel caos. Pero podía ser mi única oportunidad. Ok, vamos a seguir. Investigue el jaleo. Aquí no había un mal escrito antes, vamos a ver. Es mi tormenta. Creo que está tan loco. Sinclair tenía mal aspecto. No había sido una caricia. El vejestorio le había dado bien. Aunque si era una de las compinches de Hartman, se lo tenía merecido. Podía conseguir desistir la llave del ala de oficinas. Tenía que llegar al despacho de Hartman. Se había llevado todas las páginas del manuscrito. Las había guardado allí. En la foto de la pared. En ella se veía al personal de la clínica fuera del edificio. Reconocí al hombre que estaba junto a Hartman. Era el secuestrador. Hartman me la había jugado. Secuestrador. Las etiquetas de las cintas indicaban que eran las grabaciones que Hartman hacía de las sesiones con sus pacientes. Vi una con el nombre de Alice. Por un momento me quedé sin respiración. No, me deja escuchar esto. Así desearía que Alan me diera un puñetazo. Al menos eso le obligaría a tener una conversación. Pero no. Él, Alan apenas duerme. Puede traerlo hasta aquí. Haré todo lo que esté en mi mano. Sí, pero doctor, hay que tener cuidado con él. No va a escucharlo y a cooperar con usted por las buenas. Es el hombre más testarudo que conozco. Lo tendré en cuenta, sin duda. Cuando oí su voz y lo que
Me sentí feliz, enfermo y culpable al mismo tiempo. Lo peor fue que reconocía las palabras. Su llamada había sido un corte de esto. Tan solo una grabación. Ok, vamos a ver. ¡Dejadme salir! ¡Harman, ¿me oyes? Voy a demandarte curandero de mente y voy a hacerte pedazos. ¿En serio? ¿Barry? ¡Al! ¡Barry! ¡Barry! Tío, cómo me alegro de verte. Vamos al despacho de Harman. Está justo ahí. ¿Estás bien? Sí. Quiero decir, no. No, quería coger la vaina esa, pero no me dejó. Estas son todas las páginas que tenía encima. Y más. Alan, por favor. Estás volviendo a caer en la... Miénteme otra vez y te pego un tiro en la cara. Bueno, tenía que intentarlo. Venga, Quake, hombre. Vamos a trabajar juntos para arreglar esto. No te haces idea de... ¡Harman, cállate! Barry, sal de aquí. Luego te alcanzo. Consigue un coche. Al, ¿por qué no...? ¡Ve! Quake, escúchame. Estás cometiendo un error. ¿No lo ves? Juntos podemos crear algo simplemente maravilloso con tu habilidad y mi... Wow, por ahí no es. Por ahí tampoco no es. Okay. Ok, ya. Yo creo que tengo que...
Se va a prender la luz de nuevo. La bengala no es para eso. ¿Qué pasó, Jesús? Espera, déjame esperar el coche. Recoge. ¿Cómo yo voy a salir de aquí ahora? ¿Cómo voy a salir de aquí? No hay luz. Voy a esperar que se llene la sangre. Yo no, no, ya no sé lo que tengo que hacer. No, ahí viene. Voy a esperar, voy a esperar. Me voy a poner la puerta porque yo creo que es la puerta que tengo que romper. Salir por ahí. En serio, mano. La primera que vengo ya me da otro golpe. No, no. Voy a poder recuperar. No, está aquí el pedacito.
Está muy difícil. Dime, Fraile. 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 Está un poquito ahí. Espero que se llene la barrita. Porque me dio uno y ya casi me mata. Estoy con Luffy, lo te está escuchando. Luffy, vamos a ver. Yo sé que me no quiero que me mate, por eso me está esperando la barrita. Ay, ¿qué tal Luffy? Que yo no que. Se me está llenando la barrita de arriba. Ya, vamos a ver si no me da más. Aquí voy a esperar. ¡Mentira! ¡Qué mentira! ¡Mentira! Y me mató como quiera. Como quiera me mató. Yo creo que no pasa de aquí. No, sí pasa, sí. Sí pasa la desgracia. No puede pasar. Sí, está bien, pasa, bien, pasa. Ya pasó. Tengo que salir de aquí corriendo. Tengo que sacar. No creo que salga de ahí. Viene un termo allá. Espero que no saque nadie de aquí. Hay que salir. Dame para este lado, porque no vaya y salga y me mate ahí yo saliendo. Y este que corre y pasa, mira. No tengo luz. Aquí, Al, coge esa linterna. La vas a necesitar. Falta. ¡Adiós! ¡Mira la casa, Al! ¡Cógelo! ¿Dónde está el coche? ¿Dónde salgo? Atraviesa el jardín, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Esto es un laberinto.
Es un laberinto, papá. ¡Qué susto! No me digas. No, no, en serio. Ya son demasiado. No, es que por aquí ya son demasiado. Yo lo voy a dejar aquí. Después lo sigo jugando, no lo veo.